Buen día, amigas y amigos de Compromís. De nuevo estamos así en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en el vostre Parlamento. La semana pasada tingueren mayor que se llama la Semana Verde, la semana en la cual los eurodiputados han de treballar en la suya circunscripción. Y para allá estiguerem en Valencia a los compañeros de la Fundación Nexe, que nos van a convidar a aquel acte sobre el TTIP, el Tractat de Lliure Comercio amb els Estados Unidos. Después a Madrid a los compañeros también de Acción Ecologista y otros grupos para denunciar la presión de los lobbies para evitar que es prohibisquen determinadas sustancias químicas muy perilloses así en la Unión Europea. Y también estiguerem convidats per els nostres amics de Aralar en Iruña, en Pamplona, per fer una charrada sobre el procés català bis del País Valencià y posibles similituds entre el cas de Navarra y el cas Valencià. Bé, tot això va ser la semana pasada. De nuevo estem así en el Parlament treballant, como siempre, representantes vostres interessos. Y en estos momentos el Parlament Europeo está mirando una miqueta cap a fora, un poco más cap allá on está el edifici de la Comissió. ¿Per qué? Perdón, del Consell. ¿Per qué? Porque en estos momentos está reunido David Cameron, el primer ministro británico, amb els seus colegas de la Unión Europea, ya representantes de diferentes países miembros, porque vol conseguir que se apruebe el seu pla para tener un estatus especial y evitar así la eixida del Reino Unido de la Unión Europea. Nosotros tenemos una postura muy clara que ya hemos defensat. Obviamente hemos de forzar los límites porque el Reino Unido no se embacha de la Unión Europea. Eso sería una catástrofe para el proyecto europeo, sería una bomba en la línea de flotación, pero naturalmente no a qualsevol preu. Y ni a una cláusula entre en esa nueva situación especial que vol aconseguir de David Cameron, a la cual nosotros ens enfrentem directamente y que consideremos inaceptable. Y es aquella por la cual durante 4 años los trabajadores de la Unión Europea no tendrían los mateixos derechos que los trabajadores británicos en aquel país. Pero nosotros eso es anar contra el espíritu fundacional de la Unión Europea, contra la libertad de movimiento, contra la igualdad de los ciudadanos en los diferentes estados y, por tanto, lo consideremos absolutamente inaceptable. En el mes de maig, el mes de juny, perdón, votaremos eso así en el Parlamento Europeo. La ciudadanía, a través de sus representantes, podrá decir si acepta o no el que hoy aprueben, el entre hoy y demà aprueben los estados. Naturalmente, nosotros defensaremos nuestros intereses porque el proyecto europeo, si nos agrada, es porque ha de ser un proyecto de justicia y de igualdad. Si no, naturalmente, ya lo diguem, Europa sí, pero no hay sí. Esta no sería la nuestra Europa. Y finalmente, ahora mateix acabamos de constituir la Comisión Mixta Parlamentaria entre Tunisia y la Unión Europea. Yo seré miembro representante del nuestro grupo. Tunisia ha de ser una prioridad para la Unión Europea. Es el único país que en estos momentos está desenvolupando un proceso democrático. Nosotros estiguerem allá como observadores de la Comisión Electoral que va a enviar el Parlamento Europeo. Podrem hablar a muchísima gente, a muchísimas entidades, a muchísimos políticos. Podrem captar ese espíritu de cambio y de renovación que vol la sociedad tunecina. Patint como está patint los ataques de un terrorismo cruel y sanguinario, pero para nosotros es fundamental que la Unión Europea recolse ese proceso en Tunisia. Europa ha de mirar más al sur, ha de preocuparse por ese veïnatge que ahora es troba abandonado. En eso estem, treballando. Ahora anirem al dinar protocolari, per això esta forma de presentarme un poco diferente a la que sol tindre, y en eso continuarem treballant así, en el Parlamento Europeo, en el vostre Parlamento.